Ya se estrenó el capítulo 4 de Stargirl y la verdad esta serie cada vez se pone mejor y vamos a ver cómo la sociedad de la injusticia poco a poco se va a estar formando, cómo también vamos a estar comprendiendo cuál es el plan y en qué situación se va a encontrar cada personaje de esta historia. En este capítulo se va a explorar un poco más al personaje de Artemis, que va a estar sufriendo por la situación de sus padres que se encuentran presos. Ella siente de que sus padres son inocentes y que lo que le está pasando es verdaderamente injusto, pero todo cambia cuando sus padres escapan de prisión para apoyarla en una prueba de fútbol. Pero lo que no sabía Artemis es que sus padres se estaban despidiendo de ella, a tal punto que le dice: mira, nosotros sí somos culpables por los cargos que nos están acusando, pero tú, hija, no tienes que sufrir las consecuencias de nuestros actos, cumple tus sueños. También vimos de que Cindy está utilizando Eclipso para manipular a Artemis, y lo más seguro es que Artemis durante un tiempo trabaje con la sociedad de la injusticia y posteriormente se va a pasar a la sociedad de la justicia, porque ella realmente no es mala. Por su parte, Cindy anda buscando a los integrantes de la sociedad de la injusticia, como también vimos que se acercó a Isaac y le empezó a explicar todo lo que había sucedido con su madre. Y Isaac, la verdad, yo creo que sí se va a unir, porque él tiene una pinta de que hashtag sí es muy malo. Y en algún punto de la historia, Eclipso va a traicionar a Cindy. Tengo 10 de 10 que va a ser así. Y sus planes van más allá de servir a Cindy. Por su parte, la Sociedad de la Justicia, Corny y los chicos están investigando todo sobre Eclipso, y resulta ser que a él lo encontraron en una isla, lo encontró un hombre llamado Gordon. Pero más allá de eso, no saben nada sobre Eclipso. Quien sí tiene información sobre él es Pat, pero Bárbara le dice que no le puede decir nada a los chicos para protegerlos. Sin embargo, Corny tiene un encuentro con la Sombra, mientras que la Sombra le dice: mira, yo no soy tan malo como ustedes creen. Yo lo que quiero es acabar con Eclipso, lanzarlo al mar para que nadie lo encuentre. Como también le dice de que Pat tiene información de que no le ha dicho a Corny, como por ejemplo de que realmente Eclipso mató a la hija del doctor Medianoche. ¿Se acuerdan a esa chica que asesinaron al principio de la temporada? Bueno, esa chica al parecer era la hija del doctor Medianoche. Otra cosa es que este doctor Medianoche no está muerto, está atrapado en las sombras e intenta comunicarse con Beth a través de los lentes. El capítulo también muestra que Corny está muy interesada en averiguar realmente quién es este hombre llamado Gordon. Resulta ser que este hombre realmente es el doctor Medianoche, quien encontró a Eclipso en una isla llamada la Isla del Diablo. Pero con respecto a ese tema no tenemos mucha información, así que lo más seguro es que rescate al doctor Medianoche, que se encuentra atrapado en la oscuridad de la sombra, y él cuente todo el relato como es. Al final del episodio pudimos ver cómo Corny decide ir a buscar a la sombra de manera definitiva y le cuente todo lo que sabe al respecto. Y bueno, en términos generales, básicamente esto fue lo que sucedió en el capítulo 4 de Stargirl. Déjame en los comentarios si te gustó el capítulo, si no te gustó también déjame en los comentarios, y sobre todo déjame tus teorías y opinión sobre la serie. Ahora sí, me despido.